Cambio de look, mi querida Mayrin. ¿Qué tal este look, Que amor? Muchos años. Más joven. Ah, pues qué bueno, ya me lo va a dejar puesto para siempre, entonces. Ya habíamos pensado como que se hizo cirugía o algo porque se ve muy joven. Ay, tanto así, de plano, saliendo voy a cortar el pelo así de plano, entonces. Una mujer que, bueno, un personaje que te hará, pues, sentir un reto en este melodrama. Pues sí, siempre son personajes que se agradecen por todo lo que puedes lograr y todo lo que puedes llegar con como actriz y de la mano de aparte compañeros que te dan unas réplicas impresionantes y con la dirección de Benjamín Kahn, con la dirección de Nesme, de la mano, la cabeza de Rosy, todos mis compañeros, las cuatro, que estoy feliz, Nailia, que también me va a echar unas escenas padrísimas con ella. Estoy muy, muy contenta y muy agradecida de formar parte de este Vencer. Oye, ¿con quién harás pareja, Mayrin? Con David Cepeda. Nuevamente, ¿no? Nuevamente, sí, que es un gran, gran compañero, lo quiero mucho. Otra vez va a estar Alex por aquí, dando guerra, Ale Barros, que es mi súper, súper amiga. Entonces, estamos muy contentos, todos nos sentimos como en familia. Justo ayer que empezamos, me sentí y decía, qué rico es trabajar y sentirte tan a gusto, tan en familia, tan confiada, tan segura, protegida. Entonces, estoy muy contenta. Y además, salen de los melodramas clásicos para entrar historias reales, con historias más humanas, más de la vida cotidiana. Sí, es lo que han tenido todos los Venceres, que son historias más cotidianas, historias reales. Bueno, no es que sean, la sacan de la realidad, pero pues la realidad supera la ficción. Entonces, justamente eso es lo que ha gustado tanto al público. Oye, ¿cómo te sientes de que tu hijo, que Sebastián, está abriendo su paso en el mundo de la actuación? ¿Qué consejos le das? ¿Cómo te hace sentir verlo pues en su propio camino? Ay, muy orgullosa, muy, muy feliz de que esté haciendo realmente lo que tanto le gusta, porque Sebastián desde chiquitito andaba queriéndose meter y colar en todos los melodramas de México. Le gusta mucho la música también, pero bueno, por fin está logrando su sueño. Oye, y te debes de sentir muy agradecida, por ejemplo, con Victoria Rufo, ¿no? Que ahorita le está pues enseñando y dándole consejos en todo esto de la actuación. Claro, muy contenta, muy agradecida con Victoria, que es muy divertida. Aparte, Victoria es una gran mamá ficticia que lo está ayudando y aprende. Sebastián está aprendiendo mucho. Ahora que estuvo en Vencer el pasado, estaba con Erika Buenfil y bueno, se amaron, se divertían muchísimo. Ahora está con Victoria Rufo, donde también están echando relajo y hacen ahí sus TikToks y hacen todas sus cosas de bailables. Y pues bien contenta porque está logrando Sebastián todo lo que quiere. Tú trabajas, Lalo, le toca estar con Julia y las tareas y todo. La ropa, haciendo de comer, todo. No, Eduardo también ya estará próximamente, ya lo estarán viendo muy pronto, así es que pues ahí estaremos chambeándole los dos y mientras él aprovecha el poder estar lavando y planchando. Y lava bien y plancha bien. Perfecto, y cocina muy bien. Aún saboreando lo de si nos dejan, Mayrin. Sí, siempre, siempre. Feliz, honrada de haber hecho un personaje tan bonito, de la producción que fue hermosa. Claro, a ver, si nos dejan me lo voy a llevar siempre muy, muy, muy presente. Oye, ahora que, bueno, ustedes tienen una jovencita pues ya en casa, ¿cómo le hablan precisamente de estos temas de pues del acoso y a raíz de todo lo que ha salido de algunos famosos que han denunciado que cuando iniciaban sus carreras pues sufrían de pues cosas sí, muy fuertes? Afortunadamente el mundo está cambiando, afortunadamente estamos respetándonos más, afortunadamente se está quitando de normalizar, ¿no? Y antes nos quedábamos callados, o si se burlaba a alguien, pues te quedabas calladito y dices, pues ni modo, es lo que me toca, que se burlen de mí. Ya no, y afortunadamente todos estamos alzando la voz y diciendo, eso no se vale y no lo voy a permitir, y no se permite la violencia en ninguna de las ramas. ¿Alguna vez tú, Mayrin, sufriste algún tipo de acoso, de propuestas? Afortunadamente no. Afortunadamente no, siempre estuve muy protegida y pues todos somos vulnerables, entonces pues lo principal es que esto esté enseñándonos a saber decir no, a saber poner límites hasta tus propios padres. O sea, como yo siempre les digo a mis hijos, tú le tienes que poner un límite, no importa que sea yo, nadie te puede faltar al respeto, nadie te puede gritar, nadie te puede obligar a nada, nadie te puede, o sea, tú eres dueña de ti y siempre poner un límite. Entonces, pues es lo que tenemos que aprender. Antes no nos lo enseñaban, antes se normalizaba, antes era algo que ya te pasó, quédate calladito porque si no el mundo te ataca. Ahora afortunadamente ya tenemos un respaldo. ¿Cómo está
el marido, bien guapo. Bien guapo el marido, bien guapo ahí, ahorita descansando un poquito para empezar, ya muy pronto lo van a estar viendo trabajar otra vez, que ya está en un proyecto padrísimo. Y además con la primavera, veracruzano, pues todo se candela. Candela pura. ¿Verdad? Candela pura. Bueno, muchas gracias, gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti.